Chavales, la bomba ha explotado. La guerra entre Donald Trump y Huawei acaba de empezar. Entonces mi pregunta es, ¿me compro un teléfono Huawei ahora? ¿O tengo un teléfono Huawei y lo vendo? Pues nada, quédate en el vídeo completo porque te voy a explicar todo, te voy a dar mi opinión sobre cosas que no se han dicho sobre esta guerra entre China y Estados Unidos. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Easy Smart Tech. Bueno, como veis, ya veis lo que ha pasado. Donald Trump el jueves ha puesto en la lista negra a Huawei. Incluyó este jueves de forma oficial a Huawei en la lista negra comercial, estableciendo que de inmediato restricciones para, pues, tema de hardware, tema de software, o sea, todo lo que es el tema de venta de Estados Unidos contra China. O China-Estados Unidos, vale. No podemos decir contra, pero bueno, ha puesto en la lista negra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay una pelea de administración de Donald Trump. Y claro, yo tengo un teléfono de Huawei. ¿Qué hago? ¿Lo vendo? Me tenía pensado comprar un teléfono de Huawei. ¿Lo compro? Y luego, matices que no ha dicho nadie. Porque claro, aquí hay una, aquí todo el mundo está hablando de una pelea entre que los de Google, de Android, con Huawei. Vale. Pero claro, nadie ha hablado de que son empresas americanas. O sea, no Huawei. O sea, no es Android. Es HBO. Es Netflix. O sea, todas esas empresas... Está en la lista negra Huawei. O sea, no puedo hacer una aplicación de Netflix y actualizarla y meterla dentro de Huawei. O sea, va a tener restricciones. Ahora bien, yo tengo aquí las notas apuntadas porque, claro, se han sumado más empresas. No solo Alphabet, que es Google, ¿vale? Que es Android, ¿vale? Se ha sumado Qualcomm, Broadcom, Infineon, Technologies, Micron Technology, Western Digital, la de los discos duros, han sumado muchas más empresas. Entonces ahora, mi pregunta es, ¿tengo un teléfono Huawei? ¿Lo vendo? Bueno, pues ahora yo creo que tienes una mala venta. Porque a no ser que no se haya enterado nadie, y el que no se entera nadie, tú lo puedes pedir. ¿Me va a pasar algo si tengo un teléfono Huawei? No, hombre, tú ya tienes instalado todos tus servicios, no tienes ningún problema. Pero claro, parches de seguridad, actualizaciones, no te van a llegar. O sea, no te van a llegar de Huawei, sí, no te van a llegar actualizaciones de YouTube, de Google Fotos, de Google Drive, de Hangout este, de Google Documents, de Google Chrome. O sea, de todo eso no te va a llegar ninguna actualización. O sea, parches de seguridad, cero. De estudio, de esto de contestar los mensajes dentro de YouTube. O sea, hay unas cuantas cosas ahí que estás un poquito jodidillo, diría yo. Luego, claro, si me compro un teléfono va a venir sin eso. Y hay gente que está en Amazon y dice, bueno, es que claro, a ver, yo he tenido teléfonos sin la Google Play. O sea, los que lleváis bastante tiempo en mi canal, acordad de cuando yo instalaba el Zuck Z1, los Gioni, Meizu antiguos, estos cuando Meizu no fabricaba, no traía teléfonos a España, Xiaomi, que estaban solo en inglés y en chino, y tú tenías que instalar la tienda de aplicaciones y te instalabas por los servicios de Google, pero claro, el problema que eran, estaban obsoletos, te los instalabas. Y claro, tú tienes que estar cada 2x3 como buscando la nueva instalación, o sea, tienes que ser un poquito cacharrero. Lo que tampoco nadie ha hablado ha sido de Honor. Sí, está Huawei, pero está una submarca que es Honor, bueno, submarca o como es como otro departamento, no, que no entra dentro de Huawei, que es Huawei también, que es Honor. Y de Honor no ha hablado nadie. ¿Qué puede pasar? Que esto es Huawei ahora mismo como en la alta, como la fuerte, Huawei, que es como los Kirin buenos, todas las cámaras buenas, todo lo bueno. Y luego está la submarca Honor, que es como el más barato, ¿vale? Me han matado a mí. ¿Qué hago? Todo lo bueno de aquí lo meto en los Honor y saco el nuevo Honor no sé cuánto, que sería el Huawei P30, sería el nuevo Honor. Y va subiendo esto, hasta la voy decayendo y la hago como esta marca fuerte. A no ser que Donald Trump se entere y diga, que tú también eres de estos. Y les haga la 14-15. Entonces, claro. Luego, por ejemplo, esto ya pasó con ZTE. ZTE ya tuvo sus restricciones en Estados Unidos. A ver, eres una persona cacharrera. Te gusta meter room, rotear los teléfonos, cambiar iconos, hacer cosas de estas. Pues bueno, te podrías comprar un teléfono Huawei, aunque no tengas los servicios de Google. Tú los instalarías y meterías room y toquetearías porque tú eres de trasteo. Eso sí, a 1000 euros no. O sea... ¿Merece la pena comprarse un juego de P30, P40, P50, P los que salgan sin los servicios de Google? Sin Google Fotos, sin Google Drive, sin Google Podcast, sin Google Chrome, sin Gmail, sin YouTube. ¿Te interesa? Hombre, puede interesarte y puedes cacharrear y decir, bueno, yo me lo... Pero a 1000 euros no. Es que yo los Zuz, los Meizu, los Gioni... Estaban con lo tope del mercado en aquella época,
con el Snapdragon 601 y valían 299, 300, algo así. Así sí. Pero 1000 euros, vamos, ni de lejos. O sea, 1000 euros no, ¿vale? Luego, claro, no es que Huawei ahora va a sacar su sistema operativo que va a ser Kirin OS. Eso me parece a mí muy bonito. Pero eso, nada, eso va a ser un sistema operativo, pero no vas a tener los servicios de Google. O sea, tú sacas tu sistema operativo, pero si el problema no es tu sistema operativo, el problema es que Android es libre. Android tú puedes instalar el Android que quieras. Si el problema es todos los servicios que vienen detrás de Android. Es como la gente habla de, a mí me gusta Android puro. Si el Android puro no existe como tal. Android puro es Android puro. Sin nada. Y yo no conozco todavía ningún Android, el de, por ejemplo, el de la Google, el que tiene parecido OnePlus. Todos tienen ya los servicios de Google. Android puro es Android. Sin YouTube, sin aplicaciones, sin nada. Es solo el sistema operativo. Eso es Android puro, realmente. La gente dice, me gusta decir Android puro. Si esto no es puro, realmente. Puro es lo que yo os he contado. Pero no me voy a derivar del tema. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque luego hay otra guerra. No, porque ahora se va a tirar Apple. Ahora Apple. Apple está en otra liga, O sea, olvidaos. No, porque, bueno, ahora China va a tomar represalias y le va a decir a Apple que no fabrique. Dice Apple, ah, muy bien, no puedo fabricar en China. Me voy a Vietnam, me voy a la India, me voy a Corea, me voy a Tailandia. O sea, tiene más mercado. Es más, imagínate que China convence a los demás países asiáticos y le dice, pues ahora no. Si queréis acuerdos conmigo, como es la más potente, si fabricáis teléfonos para Apple, ya no os voy a vender nada. Tú fíjate, Apple diría, ah, perfecto, me voy a fabricar Europa. Si teléfonos, cuando se ha dicho, por ejemplo, el nuevo iPhone que vale 1.400 euros, vale fabricarlo $300. Tú imagínate cómo se puede vender Apple si dice a partir de ahora, todos mis teléfonos están fabricados en Italia, con diseño italiano. Empieza con su marketing, design, no sé cuánto, Italia, no sé cuánto. Por el diseñador de Dolce Gabbana, no sé qué, se inventa una de estas historias que se inventa Apple. Y vende los teléfonos a 2.000 euros. Porque dice, no, es que ya no estoy pagando a chinos a $100 el mes. Estoy pagando a europeos a $1.000 el mes. A 1.000 euros el mes. Y se podría subir de precios. No, pero claro, ¿quién va a comprar un teléfono Apple por 2.000 euros? Pues todos los que compran Apple. O sea, vale 600 euros. Joder, Apple sí que se pasa. 600 euros un teléfono. Lo subí a 700. Joder, con Apple 700 euros un teléfono. Lo subí a 800. Lo subí a 1.000. A 1.100. O sea, salió el iPhone 8... iPhone X, el iPhone 10, 1100. Joder, Apple, 1100. Se vendió. Yo estoy no me paro de ver teléfonos iPhone 10 por todas las calles. Lo sacó el iPhone XS, 1150. Se vendió. XS más el 256 GB o 500 que vale 1400. Se vendió. Yo lo veo por la calle, yo lo veo. O sea, yo lo sigo viendo por la calle. Y sin contar que Huawei tiene teléfonos a 1000 euros, O sea, que Huawei tampoco es que venda teléfonos a 100 euros. Entonces ahí está. Yo si tengo un teléfono Huawei ahora lo vendería. Hombre, si hay algún tonto que no se ha dado la cuenta y me lo puedo quitar de encima, yo me lo quitaría de encima. ¿Comprar uno nuevo? A día de hoy no. A lo mejor esto se soluciona. A lo mejor esto dentro de un año hay un acuerdo, una cosa. Pero de momento, la cosa pinta como pinta. Entonces, no sé qué os parece a vosotros. Vamos a hacer un artículo completo en la página web, que estará en esta esquina, lo más seguro. Creo que es esta esquina, sí. Y en la descripción también lo tendréis. Cuando esté publicado lo publicaré. No sé qué te parece a ti. Tú tienes un teléfono Huawei, ¿qué haces? ¿Lo compras? O sea, ¿lo vendes? ¿Qué vas a hacer tú con tu teléfono Huawei? Quiero que me digáis en los comentarios qué harías con vuestro teléfono Huawei. Yo tengo un teléfono Huawei, ¿lo vendo? ¿O tienes pensado comprarte un teléfono Huawei? Después de lo que te he contado, ¿te lo comprarías? Déjame en los comentarios, quiero que creemos un debate en el comentario para ver realmente este tema de Huawei. Si estáis preocupados y decís, joder, que me quería comprar un teléfono Huawei, pero estoy dudando. O si estáis diciendo, a mí me da igual, yo tengo mi teléfono y me lo voy a comprar, tenga el Google Play o no lo tenga el Google Play. Ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, aquí en el botoncito de suscribirse, y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego, chicos. Chao.